Padre toma foto de su bebé, pero cuando mira más cerca, llama de inmediato al doctor. Extremadamente feliz, este hombre le tomó una fotografía a su hijo recién nacido. Necesitaba compartir este gran momento con el resto de su familia, pero luego de volver a ver la foto, se llevó el susto de su vida. Algo no andaba bien con su bebé, puedes verlo. Después de un trabajo de parto sorprendentemente tranquilo, estos padres primerizos tenían a su bebé en brazos. El médico les dijo que estaba perfectamente sano, las emociones eran imparables para esta nueva madre y explotó en lágrimas de felicidad. Incluso papi estaba demasiado emocionado. Fue un momento maravilloso, la abuela y el abuelo no querían perdérselo, así que él agarró su celular y tomó una fotografía de su hijo recién nacido. Tomó algo de tiempo para que el pequeño estuviera en la posición correcta, pero pronto después quedó en shock. Había algo muy extraño en la fotografía. ¿Cómo podía ser posible? Rachel, de 32 años, estaba enamorada de su bebé recién nacido, Van. Desde el primer instante en el que el doctor lo puso en su pecho, no pudo quitar los ojos de encima. Se parecía mucho a su esposo Jeff, de 36 años. Era casi un clon de él. Jeff también notó que su hijo era una mini versión de sí mismo. Si lo comparaba con sus fotos de bebé, la diferencia era casi nula. Estos dos felices padres tenían también una hija llamada Agnes, de 4 años, quien era muy parecida a Rachel, y ahora la casa está balanceada. No podían esperar por llevar a su casa al bebé. Desafortunadamente, les llevó un poco más de tiempo de lo que pensaban. El parecido entre Jeff y el bebé era verdaderamente sin igual. Incluso el doctor dijo que también lo había notado. La mayoría de las veces, los bebés aún deben crecer para poder ver bien sus rostros. Luego de esto, se puede ver con claridad a quienes se parecen. Sin embargo, no había duda de su parentesco. Para compartir su alegría por el pequeño, Jeff decidió tomar una fotografía para sus padres. Lamentablemente, ellos no habían podido ir porque no podían moverse. Jeff apuntó su celular al pequeño Van y le tomó una fotografía. El flash de la cámara hizo que Van se pusiera a llorar. Así que Jeff intentó rápidamente enviar la foto y hacerlo sentir bien de nuevo, pero lo que sucedió dejó a Jeff en shock. Luego de ver la foto, llamó de inmediato al doctor. Rachel notó su repentino pánico y le preguntó qué estaba pasando. Jeff le mostró la fotografía donde hizo zoom en la cara del pequeño Van, y cuando Rachel lo vio, también preguntó ¿qué es eso? Rachel comenzó a llorar, era claro que sabía que algo no estaba bien. Esto no era normal ni natural, aunque no era visible sin la cámara. En la vida real no había nada extraño en la cabeza de Van. El doctor entró al cuarto deprisa y Jeff le mostró la fotografía. ¿Qué extraño?, dijo el doctor confundido. El doctor nunca había visto esto jamás en su vida. El pequeño Van fue llevado a la incubadora para que lo examinaran mejor. El doctor envió la fotografía al computador para analizarla. Aquellos padres felices de repente se habían convertido en unos padres muy tensos. ¿Qué está pasando con el pequeño?, se estaban preguntando. Luego de unos cuantos minutos de examinar minuciosamente al pequeño Van, el doctor no estaba seguro de nada. Este muy extraño que ese insólito descubrimiento solo se pudiera ver en la fotografía. Rachel tomó el celular de Jeff y miró la cabeza de Van de nuevo. La sensación de temor la invadió de nuevo. De repente, el doctor se dio cuenta de algo. El pequeño Van no dejaba de llorar. Desde que Jeff le tomó la fotografía, el pequeño había estado llorando, parecía como si fuera de mal en peor. Inmediatamente después de su nacimiento, el pequeño lloró por unos momentos, pero después de eso se había calmado por completo. ¿Qué habría pasado durante ese tiempo? El llanto de Van preocupó al doctor, y el hecho de que no se pudiera ver nada fuera de la fotografía lo confundía aún más. Así que decidió preguntarle a una cirujana. Quizás ella podría saber un poco más acerca de esto. La cirujana también quedó en shock cuando vio la fotografía. Se parecía bastante a algo que había visto cuando trabajaba en Médicos Sin Fronteras. Incrédula, miró la fotografía de nuevo. Debemos tratar esto de inmediato, dijo. Se convirtió en una carrera contra el tiempo. La cirujana y el doctor dijeron que el pequeño Van tendría que ir al quirófano. No estaba muy claro qué estaba pasando, pero la cirujana tenía una idea. Rachel agarró la mano de Jeff con fuerza y le preguntó, nuestro pequeño bebé va a estar bien, ¿verdad? En unas pocas horas, el médico sabría algunas cosas que no podría compartirles. De inmediato llevaron a Van a otro cuarto. El pequeño seguía llorando muchísimo. Lloró durante casi media hora. Su cabeza estaba roja como un tomate de tanto llorar. Una vez que llegaron al cuarto de cuidados intensivos, el doctor se dirigió a la cirujana, que exactamente ha visto en Médicos Sin Fronteras. La cirujana le contó que durante 3 años había estado trabajando en África durante la guerra civil sudanesa. Cientos de mujeres habían fallecido al dar a luz. Muchos de esos bebés
tenían extraños dolores porque habían nacido durante la guerra. En la mayoría de esos casos, ella era la cirujana que recibiría a los bebés. Un día, una mujer llegó para dar a luz a su bebé. Dos días después, se la llevó a casa. Allí había explotado una bomba muy cerca. Los dos salieron ilesos, pero al día siguiente, su bebé comenzó a llorar constantemente. Cuando su madre trajo al bebé, pensó que estaba traumatizado por la bomba. O por lo menos eso fue lo que ella pensaba. Sin embargo, un poco después nos dimos cuenta que era debido a algo completamente diferente. La cirujana estaba lista para hacer el tratamiento. Mientras se lavaba sus manos, explicó: encontramos que su bebé tiene una reacción extrema a las luces flash de las bombas. Esto creó una especie de ataque epiléptico de corta duración. Esto es algo muy raro porque el bebé nunca ha sido diagnosticado con epilepsia. Ella no tenía esto, puede ser que el bebé haya experimentado una epilepsia silente. Esto fue lo que encontramos en la fotografía del niño. Habría una gran marca roja visible en su frente, pero que no era visible en la vida real. La cirujana entró a la habitación de Van antes de finalizar la historia. A su lado estaba el doctor. ¿Y qué tiene que ver esto con el bebé de África?, preguntó el doctor. La cirujana explicó: él está completamente bien, tener epilepsia puede ser bastante molesto, pero afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo. La cirujana se puso manos a la obra con el caso del bebé Van. La operación podría tomar mucho tiempo, ya que investigar qué marca tenía el paciente de África no era una tarea tan fácil. Si todo iba bien, el problema era fácil de resolver, pero tenía que estar 100% seguros. Con los niños no se debe tomar ningún tipo de riesgo. Mientras tanto, Rachel y Jeff todavía estaban esperando en la sala de parto por una explicación. De hecho, no se sabe qué estaba pasando. A eso lo ponía triste. Todo estaba bien con su pequeño. Pero su espera fue recompensada porque en ese momento la cirujana y el doctor llegaron. Justo detrás del doctor estaba una enfermera con Van en brazos. Los tensos padres dejaron escapar un suspiro de alivio cuando la cirujana mostró una sonrisa. Les explicó: pudimos encontrar el origen de todo esto. Fue un breve ataque epiléptico silente que probablemente fue causado por el flash de la cámara. Sin embargo, debido a que la exposición al flash fue muy corta, el ataque no fue muy grave. Su pequeño hijo está en perfecto estado de salud y podemos añadir que en realidad se parece a Jeff dirigiéndole una sonrisa al padre. Los dos padres abrazaron a su pequeño Van como nunca antes. Pocos días después llevaron al pequeño con sus abuelos y su abuela. A partir de ahora van a disfrutar con él momentos agradables en la vida real. No más fotos por el momento. Gracias por llegar al final de este video. Si te ha gustado este video, te invito a que comentes tu bandera para saber desde dónde nos ven. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y active la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y te invito a darle like y a que comentes y que comparta con amigos y familiares. Y si estás suscrito y no has activado la campanita, te invito a que le hagas clic a la campanita y seleccione todas las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y te invito para que me ayudes a compartirlo en tus redes de preferencia. ¿Sabías que? Suscríbete, comparte y comenta.